En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues, querida familia, como ven, es una misa predominantemente virtual, pero qué bonito es recordar que los lazos espirituales son mucho más fuertes incluso que la cercanía física. Entonces aquí están algunos representantes de la familia aquí en Monterrey y nos unimos espiritualmente con fuerza a toda la familia que está espiritualmente unida a esta misa. Que recordemos que para Dios no hay distancias y que no solamente sea una conexión, dijimos, ni siquiera solo virtual, ni solo espiritual entre nosotros aquí en la tierra, sino que sea sobre todo una conexión súper intensa con el cielo. Estamos celebrando esta misa por el tío Mino, que ya acabó esta primera etapa de su vida, ya se encontró con nuestros seres queridos que están allá, y entonces que sea pues una misa de sí, de pena porque ya no lo tenemos aquí, porque seguramente sienten que se nos fue un poquito más temprano de lo que hubiéramos querido, pero que también sea de alegría. Todos estamos destinados al cielo. Cada miembro de esta familia, de nuestra familia amplia que llega al cielo, es también victoria, victoria nuestra, victoria de Cristo. Entonces vamos a unirnos con Dios, vamos a hacer también silencio en nuestro corazón para unirnos con Él y con todo el cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo Jesús murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu Hijo Mino que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite lleno de alegría.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra del Señor. Te alabamos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aprovecho para mencionarles que estas lecturas son las lecturas del día y hoy estamos pues cerrando el mes de mayo, el mes de María, con esta fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Por eso las lecturas. Y tal vez no sea simplemente una coincidencia o un hecho que esta misa sea este día. Tal vez Dios nos quiere decir algo por medio de estas lecturas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a su prima Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María:
Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría recordarles que en una misa lo más importante no es lo que el Padre nos diga, ya lo saben, pero quiero recordárselos, que en una misa no venimos a escuchar al Padre, ni siquiera venimos simplemente, aunque ya es mucho, a escuchar a Dios, no solamente, sino que la misa es una acción. O sea, en la misa hay tanta actividad, o tendría que haber tanta actividad, porque nosotros venimos a ser renovados por el perdón de Dios, venimos a escucharlo, venimos a ver a Dios, al menos con los ojos del corazón, venimos a intercambiar dones con Él, a recibir lo que Él nos da, a darle lo que Él nos pide. Venimos a transformarnos, así como una hostia se transforma en Jesús, venimos a transformarnos o adelantarnos en ese proceso de transformarnos en Jesús. Y de una misa tendríamos que salir casi expulsados o impulsados a seguir adelante en este camino hacia la casa de Dios, hacia la casa del Padre. Entonces todo eso, ¿verdad?, es como si dijéramos, como si la misa fuera un gimnasio donde se hacen muchos tipos de ejercicios. Y casi, casi tendríamos que salir cansados de una misa por todo lo que estamos obrando con Dios. Él en nosotros, nosotros con Él. Y entre todo ese ejercicio que se puede hacer y que Dios nos invita a hacer en cada misa, pues cómo no llenarse de gratitud ante el tío Mino, ¿sí? Que no solamente sea un recordar lo que Él hizo de bien por toda la familia, las cosas que ustedes enteraron y las cosas que no se enteraron, que no solamente sea un ofrecérselo a Dios, que no solamente sea un pedir por Él, que nuestras oraciones lo vayan acompañando en esa hermosa subida al cielo, sino que también pensemos, a veces cuando un ser querido se nos va al cielo, pensamos en esa dimensión que nos tocó ver con nuestros ojos, y por eso lo pensamos, lo recordamos, vemos sus ejemplos, todo lo bueno que nos compartió. Pero además de eso, y no sé si sea incluso más importante, es el que nosotros tratemos de escucharlo ahora en esa nueva etapa, en esa nueva dimensión, ¿sí? Entonces, que no perdamos nada del tesoro que Él, que tío Mino, nos regaló con lo que dijo, con lo que hizo. Pero más importante es que ahora lo escuchemos. Y ahora, ¿verdad?, todos los que están ya unidos con Dios, ya están, por decirlo así, fundidos en Él. Ya el pensar de todos ellos es uno con el pensar de Dios. El querer de todos ellos es uno con el querer de Dios. Entonces, qué hermoso que si nosotros recordamos a todos nuestros seres queridos que ya están con Dios, que sepamos que ya son la misma unión de corazones y de almas. Ese Dios que en la última cena le rezaba
Jesús al Padre y le decía: Padre, te pido para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, pues ya, los que dieron ese salto a la vida eterna ya lo lograron, ya son uno con Dios. Entonces, qué hermoso que ahora, cuando ustedes le rezan a Dios, perfectamente le están rezando también a esos seres queridos. Y cuando platican con estos seres queridos, pues es Dios en ellos el que también nos habla. Entonces, como ven, hay pues un horizonte hermosísimo de todo lo que podemos hacer en unión con todos ellos, y que ellos se conviertan en un imán bien grande que nos atraiga, ¿verdad? Que nos atraiga hacia el cielo. Por eso, agradecer, ofrecer, pedir, y todo lo que ustedes sientan, ¿verdad? Traten de que sea muy intenso, no solamente en esta misa en la que estamos unidos, sino que sea siempre, toda nuestra vida. Dice la carta a los Hebreos en la Biblia que esos ejemplos de la Biblia, los ejemplos de los santos y los ejemplos de los santos de hoy, ¿verdad? Nuestros seres queridos, ¿verdad? Que ya están ahí con Dios, que todos ellos son como una nube de testigos que nos están acompañando, que nos están reforzando, que nos están apoyando. Qué hermoso es sentirse siempre protegido por todos ellos, ¿verdad? Mucho más que un guardaespaldas, es toda esa nube de santos, de familiares nuestros, que no por estar en el cielo dejan de estar con nosotros. A veces decimos, no, es que tal persona fue muy bueno, fue muy generoso, fue muy paciente, fue muy cariñoso. Pues a mí me gustaría cambiar el verbo y ponerlo en presente. Es. Si lo fue, ahora es mucho más. Ahora es mucho más, porque en el cielo todo se potencia. Y aprovechando, como les decía, esta fiesta de la visitación, no sé si sea ocurrencia mía o sea algo de Dios, del Espíritu Santo, pero dije, ¿cuál es como la esencia del mensaje de estas lecturas? Por cierto, paréntesis, no me voy a alargar para comentar la primera lectura o el Salmo, que se los recomiendo mucho, ¿verdad? Si unen esa primera lectura o el Salmo a esta misa que estamos ofreciendo por Tío Mino y que estamos viviendo unidos a todos nuestros seres queridos en el cielo, van a ver que hay muchas diosidencias en lo que Dios nos quiere decir a nuestro corazón. Pero bueno, solo sobre el Evangelio. Llega una jovencita embarazada, de apenas unas pocas semanas o tal vez unos pocos días de embarazada, llega a visitar a su prima, que es bastante mayor, que también está embarazada. Entonces, el encuentro de dos primas, las dos embarazadas. Isabel ve venir a su prima y siente en ella una presencia súper especial. Siente la inmensidad, el amor, la alegría, toda la maravilla de Dios la siente dentro de su prima. La reconoce. Reconocer. Y María, que viene a ayudarle a su prima, viene con la disposición de durante 3 meses estar allí para apoyarla, porque su prima es grande. María, pues, digamos, sin proponérselo, está llevándole a Dios, se está convirtiendo en una portadora de Dios. Entonces, una mujer reconoce a Dios en su prima, otra mujer le lleva al Dios que vive dentro de ella a su prima. Y se me ocurrió, les digo, espero que sea del Espíritu Santo, que puede ser que el tío Mino nos quiera decir esto. Oigan, ¿cuál es el sentido de la vida? Para él acabó la primera etapa de su vida y empezó la definitiva. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el sentido de nuestra vida. ¿A dónde vamos caminando? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Estamos en una carrera hacia dónde? Sería absurdo que alguien estuviera corriendo una carrera y no supiera a dónde va, o no supiera dónde está la meta. Si le decimos a alguien que lo paramos en el coche, oye, ¿a dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues sí, no sé.
de repente se me ocurre, voy a la izquierda, a la derecha, freno, acelero. No, todos nosotros cuando caminamos, ¿verdad? Cuando vamos en coche, pues tenemos un objetivo. Entonces, ¿cuál es la meta de nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos que me acercan a esa meta? Platiquémoslo con Dios. Pero tal vez se podría resumir nuestra vida en ese evento que acabamos de escuchar en el Evangelio. Reconocer a Jesús en los demás como Isabel y llevarle a Jesús a los demás como María. Es algo bien importante. No solamente reconocer al Dios que vive en cada uno de nosotros, que no solamente Tío Mino les ayude a reconocer a Dios en cada persona, que ya es mucho, ¿verdad? Imagínense, si todos los que creemos en Dios fuéramos capaces de reconocer a Dios en cada uno, si nos cayera el 20 de eso que dice la Biblia, de que somos templos de Dios, la persona a la que más quieres y también la persona a la que menos quieres, a la que más conoces y a la que menos conoces, la que ves todos los días, la que nunca la has visto. Ya sería muchísimo si fuéramos capaces de reconocer. Imagínese que se pudiera limpiar nuestra mirada interior y de repente descubrir en cada persona la presencia del Dios que me ama. ¡Wow! Pero no solo eso, no solo Isabel, también María. No solo reconocer, sino llevar, llevar a Cristo. Recordad que nosotros también tenemos que dejar que las otras personas reconozcan a Dios en nosotros. Y cuando alguien esté flaqueando, que nosotros también le podamos irradiar a Dios. Cuando alguien esté titubeando, que nosotros lo podamos fortalecer con la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces aprovechemos esta misa, aprovechemos la intercesión del tío Mino para pensar en eso delante de Dios y delante de Él, delante de lo que ha sido nuestra vida y de lo que será, tanto esta vida como la eterna, el reconocer a Dios en los demás, alegrarnos por esa presencia de Dios en los demás y llevar a Jesús que vive en nosotros. Que ojalá que ese Jesús crezca, que nosotros le permitamos que se fortalezca, que sea grande y que no seamos como luciérnagas, ¿verdad?, que iluminamos pues ahí enfrente de nosotros, sino que seamos como un sol, ¿verdad?, que irradia, que lleva luz y calor por espacios inmensos. Pidámosle a Dios esta gracia por intercesión de la Virgen María. Oremos a Dios, Padre de todos, por nuestro hermano Mino y pidámosle que escuche nuestra oración. A cada petición respondemos, te rogamos Señor. Para que el Señor que se compadece de toda criatura purifique con su misericordia y conceda los gozos del paraíso a nuestro hermano Mino. Roguemos al Señor, te rogamos Señor. Para que el Señor que lo creó de la nada y lo honró haciéndolo imagen de su Hijo Jesús, le devuelva en el reino eterno la primitiva hermosura del hombre nuevo. Roguemos al Señor. Para que le conceda el descanso eterno y lo haga gozar en la asamblea del Señor. Y aprovechemos también para recoger así como un legado todos esos ejemplos tan bonitos que les ha compartido a la familia, ejemplos de bondad, de alegría, de gratitud, de humildad, de amor, de caridad y de esa huella que ha dejado, ¿verdad?, en tantos de ustedes, que todo eso se convierta en una herencia espiritual que recibamos y que se convierta también en vida nuestra. Roguemos al Señor, te rogamos Señor. Padre, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tu Hijo Mino, para que participe ya de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor?
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Mino, y confiados en tu clemencia te pedimos que quien reconoció a tu Hijo Jesús como su Salvador, lo encuentre ahora como Padre misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. En Cristo resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vivamos esta consagración muy cerquita del tío Mino, que nos ayude también a reconocer la presencia de Jesús no solo en el prójimo, sino también y sobre todo en la Eucaristía. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Como decíamos hace rato, estamos pidiendo a Dios que nos una. Eso es lo que Dios quiere, que todos seamos uno con Él, y lo acabamos de decir, que nos congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdense, no es solo unidad con los que estamos aquí abajo, no es solo concordia, no es solo paz, sino unión, unidad, muy especialmente con los que están en el cielo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Mino, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, así también comparta con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiarse la paz de Jesús. Thank you.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Puede parecer muy bonito el decir que pues, estamos aquí para amar, para fomentar la unidad entre todos y llegar al cielo, reconocer a Dios y llevar a Cristo a los demás, pero pues también nos damos cuenta de que es difícil, de que a veces hay retos, que hay resistencias, tendencias contrarias a todo esto. Pidámosle al tío Mino que nos ayude a ser unos profesionales de la búsqueda de Dios, ¿verdad? Que no solamente tengamos buenas intenciones, sino así como las personas a veces se hacen un programa
detallado de mis metas, mis objetivos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, que nosotros también digamos, a ver, ¿cuáles son mis aliados para llegar al cielo, para llegar a Dios? ¿Cuáles son mis enemigos, mis obstáculos, el lastre que me pesa y no me deja llegar a la meta? Y pues, ¿qué plan tengo que hacer? ¿Qué estrategia tengo que hacer para llegar a Dios? Y no llegar de panzazo al cielo, ¿verdad? Sino llegar bien, llegar con muchos frutos de amor, de unidad, que sepamos que tenemos que esparcir este amor de Dios a todas partes. Y cada quien puede pensar, por ejemplo, ¿con quién me cuesta amar con el amor de Dios? Bien, pues una estrategia para desbloquear eso. ¿Con quién me cuesta ser paciente? Pues una estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo que más me suele costar, más me suele frenar? ¿Qué es lo que más me puede ayudar? Y que lo plasmemos, ¿verdad? Que no se queden en buenas intenciones, sino que seamos profesionales de la búsqueda de Dios, de la santidad y de eso, la medida alta de la vida cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo Jesús nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para este camino, concédenos que nuestro hermano sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, y como decíamos, pues ojalá que ahora con la intercesión del tío Mino salgamos más impulsados a seguir esta carrera de la vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.